Okay, good evening, everybody. Buenas noches a todos. Voy a solicitar que activen sus cámaras, por favor, agradeciendo de que tengan sus nombres en, pues, como usuario. This is really important for us, just to check not only the attendance list, no es necesario solamente para pues la lista, ¿verdad?, de asistencia, sino más bien para llevar un control de qué manera podemos tener participaciones, porque de esto se trata, de desarrollar una clase interactiva y que podamos aprender y pues aprovechar al máximo. Vamos a esperar un par de segundos, esperando que se puedan conectar el resto de estudiantes. Me parece que algunos están teniendo algunas dificultades. Y en este momento la vamos a solucionar. Okay. So in this case, I would like you to turn your camera on, ¿verdad? Activen su cámara y vamos a comenzar con un ejercicio súper sencillo, ¿verdad? Ya que tenemos aquí a Ana Cristina, Edwin, Wendy Xiomara, tenemos también a Alexis, Raquel, Jenny, Alejandra. Pues comenzar, ¿verdad? La clase, pues presentándome, my name is Josué Cuellar, I am an English teacher. I have been teaching English for 13 years. Mi nombre es Josué Cuellar. Soy el maestro de inglés encargado, pues, de este grupo. He enseñado inglés durante 13 años en diferentes niveles, ya sea pues desde parvularia hasta nivel universitario. Y pues ya tenemos un tiempo trabajando con este proyecto de inglés para el trabajo, impulsado por inglés corporativo. Así que, pues, mientras los demás ingresan, vamos a comenzar con un ejercicio súper sencillo. Les envié una survey, una encuesta de Google Form para que pudiesen completarla, pero al parecer algunos de ustedes no pudieron hacerlo, ya sea por el tiempo, ya sea pues porque no sabemos muy bien cómo es la mística de trabajo. Pero sí comentarles que mis clases son muy interactivas y el objetivo de acá es que pues desarrollen no solo fluidez en el inglés, sino que también pues mejoremos en el tema de gramática, de vocabulario, de composición. Así que pues comenzaríamos con pues diciendo good evening, podemos decir hi, podemos decir hello o good evening. Y luego vamos a decir my name is, ¿verdad? Ojo con my name. Algo bien importante en el inglés es que it is not just the matter to speak fast. Because if you want to speak faster, you can do it. Si quieren hablarlo rápido, ustedes pueden hacerlo. Pero el objetivo no es tanto hablarlo rápido, sino pronunciar bien las palabras y desarrollar fluidez para hablarlo rápido. Ese es el objetivo. Así que vamos a comenzar con algo bien sencillo. Me imagino que algunos de ustedes ya han estado pues en cursos, en diferentes cursos. Algunos de ustedes ya tienen una noción muy grande de lo que es el inglés, pero vamos a comenzar principalmente presentándonos, ¿verdad? Sería good evening, o pueden decir hi o hello, my name is, y dicen su nombre, ¿ok? Si alguien quiere agregar más, puede hacerlo, puede decir my favorite color. Si ustedes quieren decir su edad, I am, por ejemplo, pueden decir I am 34 years old, tengo que 34 años, y así sucesivamente. Pero si solo quieren decir good evening, my name is, está muy bien, está perfecto, ¿ok? Así que vamos a ver si comenzamos con Wendy, que la veo como con bastante ganas de participar, ¿verdad? Así que vamos a tener siempre, we're going to set the microphone off, vamos a tener el micrófono apagado. Cuando vayamos a participar, lo vamos a activar, ¿verdad? Así sería la mecánica, ¿ok? Núñez. Hello, my name is Wendy Xiomara Núñez. I am... Dime, te ayudo. Hay la edad, no sé. Ajá, I am, solo te falta el número y years old.
13, 6 years okay. old. Okay. Mm-hmm. Thank you, Wendy. Perfect. So, let's see, Edwin. Lo veo también un poco animoso, ¿verdad? A pesar que es lunes, lo veo con bastante ánimo. Okay, Edwin. Mm-hmm. Yes. Hola. Mm-hmm. Hello. Hello. My name is Edwin Antonio Clemente. Solamente. Okay, perfect. Thank you. Thank you very much. Let's see, Jenny. Mm-hmm. Please. Jenny de Bautista. Creo que va a bailar. Está bien si quiere bailar, no hay problema, Jenny, pero hay que activar el micrófono, ¿ok? Mm-hmm. Porque no te escuchamos, hay que activar. Ah, ok. Hola, hola, parece. Yes, yes, now. Hello, good evening. My name is Jenny. I am 40 years old. Perfect. My favorite color is blue. And my favorite food is chicken. Perfect. I like chicken too. Nice selection. Okay, now let's listen to Alexis. Good evening, teacher. Good evening. My name is Alexis Sandoval. I live in Texas, Tepeque. Perfect. I think I have traveled to Texas, Tepeque. Creo que sí he viajado hasta Texas, Tepeque. A un cerro, me parece. Había un cerro, me parece. Yes. Sí, creo que fui hace tiempo, cuando era joven. Okay. So, thank you, Alexis. Let's listen to Anna. Mm-hmm. Anna, estamos con buen ánimo. Yes, Ana Cristina Chavarría. Mm-hmm. Hi, my name is Ana Cristina. Perfect. Thank you. Thank you very much. Now let's listen to Raquel, que está esperando su momento. Este es su momento. Showtime. Okay, thank you. ¿Podría repetirlo? Could you repeat, please? Okay, thank you, Raquel. Solo que se escucha bastante, bueno, se escucha como a lo lejos. Es, tal vez podemos, pues, vamos a intentar después hacer una prueba, okay? Para mejorar el audio. Recuerden que esa es la primera clase, ¿verdad? No estén tensos, relax, relax, ¿verdad? Ya vamos a ver. Cómo podemos mejorar ciertas cuestiones y ya van a ver que para la clase de mañana y el siguiente día hasta van a estar bromeando y todo eso, ¿ok? Alejandra Vanes, ¿podrías activar la cámara? También Carla, me falta, así que este, si están listas, Alejandra o Carla, please. Uh-huh. I am Alejandra Rodríguez. Perfecto. Solamente. Okay, thank you. Thank you very much. Now let's listen to Carla Veronica Surya. Mm-hmm. Oh, I'm sorry. Yeah, we can hear you. No podemos escuchar. Uh-huh. Yes, now. Hello, good evening. I am Carla Veronica Surya. I have 26 years old. Good. I live in Santiago Nualco, La Paz. Okay, perfect, perfect. Okay. Solo un detalle. Cuando decimos la edad, decimos I am. Mm-hmm. I am 26, ¿verdad? Eso es todo. Okay. El resto lo hiciste muy bien. Todos lo han hecho muy bien. Solo déjenme decirles que vamos a tener un par de actividades en las cuales no vamos a hablar muchas palabras en inglés, sino que poco a poco vamos a irlas uniendo y de eso se trata, ¿okay? Se trata de que nosotros podamos interactuar. La clase no es prácticamente que yo voy a hablar siempre, ¿verdad? Van a haber muchas actividades en las que ustedes van a hablar, pero poco a poco. No lo voy a poner ahorita como que hablen un montón, háblenme 30 segundos, un minuto, no. Relax. Mañana sí, bueno, no, relax. Así que vamos a comenzar, pues, este, comentándoles que este programa va enfocado específicamente al trabajo y, pues, se les va a capacitar para que puedan desenvolverse en un área laboral con, pues, vocabulario técnico relacionado al área de ustedes. Vamos a aprender inglés general, pero utilizando vocabulario o su entorno, o sea, de acuerdo a qué trabajan, a su función, y también vamos a aprender muchas otras cosas, ¿ok? Sí, créanme que en este caso, mi clase, bueno, a mí realmente me gusta tener una clase interactiva,
y no se lo voy a pasar hablando. Así que vamos a comenzar primero con un memory game, ¿ok? Y un memory game se trata de que es visual. Voy a presentarles una imagen durante 10 segundos. Y después voy a preguntarle a algunos de ustedes para que me digan una palabra de lo que ven ahí en esa imagen, ¿ok? Eso es como para comenzar, digamos, a entrar en materia de lo que es, pues, la clase. Así que vamos a comenzar con esta. Recuerden, le voy a dar 10 segundos. Ustedes véanlo y después le voy a preguntar, ¿ok? Esto es bastante fácil, esta imagen. Ok, ya estamos. Sé que tienen una mente fotográfica. Aunque no lo crean, hubo una vez en un curso anterior que vi a una persona así, se estaba tomando fotos, screenshots, ¿verdad? No hay que ser tricky, ¿verdad? No hay que ser tramposo. Así poco a poco vamos pues tratando de que nuestras neuronas, la sinapsis, todavía tenga más fluidez, más energía, más electricidad. Ok, so, ¿alguien me quiere decir one color? ¿Want to mention one or two colors? You teacher. Ok, go ahead. Yellow. Yellow, ok, perfect. Black. Black, thank you. Ya te los quiere ganar todos. Good, that's good. Any other? ¿Tenemos alguien más? Que no se lo gane porque a todos le voy a preguntar. Ah, ok, Ana. Está afligida Ana a mí porque si no me dejan sin colores. Ok, Ana, go. Pink. Ah, and purple. Good. Pink and purple. That's nice. Vamos a ver, es que le veo caras de que yo ya quiero porque me lo ganan. Ajá. El white. Ok, Carla dice, ok, Raquel, you go next, después vas. Carla, tú dices white. Ah, oh, ok, me están levantando la mano y al mismo white. Tiempo. Ok, thank you, Raquel. And Jenny. Uh-huh. Black. Ok, Jenny dice purple. Black. Y, ajá, thank you, perfect. Ahora Raquel. Red. Okay, perfect. Now let's listen to Wendy. ¿Cualquier color? Any color? Orange. Orange. Yo, ¿cuál me invento? ¿Cuál me invento? Que no me dé cuenta. Okay, good. Edwin. You have yours. ¿Tienes tu color, Edwin? Uno que hayas visto en la imagen. No. Ok, no problem, relax. Ya vamos a hacer otra vez ese juego, ¿verdad? Puedes pensar o tal vez tratar de recordar. Uh-huh. Alejandra, yes. Blue. Blue, perfect. Uh-huh. La vieja confiable. Blue, siempre está el blue. Muy bien, excelente. Ok, so we're going to see the colors. We have yellow. Parece fácil, parece como que si fuese un tema de... Usted puede decir, no, hombre, teacher, pero ese tema está demasiado too easy. Puede ser como que demasiado fácil, pero no, es importante pronunciar bien. Por ejemplo, yellow, pink, ¿verdad? No pink, es pink, ¿verdad? Purple, ¿verdad? A veces decimos purple, se nos olvida, o a veces porque queremos hablar rápido, lo decimos así, pero no, es purple. Blue, orange, green, white, gray, red, black. Una modalidad que nosotros tenemos es que practicamos algún tipo de pronunciación con el micrófono apagado, ¿verdad? Micrófono apagado y lo vamos a pronunciar una vez, nada más, ¿ok? Microphone off, apaguemos todo el micrófono y comenzamos. Yellow. Pink. Purple. Blue. Orange. Green. White, gray, red, black. Es importante pronunciar las últimas letras, aunque parezca tema de niños. Es importante porque a veces decimos orange, no orange, ¿verdad? Decimos, por ejemplo, white en vez de white, ¿verdad? Decimos purple y no purple. Y les voy a explicar por qué. En nuestro idioma castellano, los salvadoreños somos bien creativos. No decimos espérate, espérame. Decimos
espérate, espérame. Entonces nosotros siempre acortamos las palabras y eso es parte de todos los idiomas. En todos los idiomas pasan, pero los salvadoreños somos bien, bien especiales. Utilizamos comodines como volado, ¿verdad? Pásame ese volado, pásame ese chunche. Entonces, todas esas palabras, si viene un estadounidense, el estadounidense puede decir, say what? I'm sorry, I don't get your idea. Puede decir que no entiende por eso mismo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver. Alexis, dime cuatro colores de los que vimos. Four colors, please. Black, orange, purple, blue. Blue, excelente. Ya ve cómo salva el blue. El blue siempre salva a todos. Ok, so, let's see. Edwin, me vas a decir tres colores, please. Three colors, my friend. Mm-hmm. Te salvaste del anterior, pero hoy no. Black, white, perfect. Pink, perfect. That's it. Gracias. Creo que su inglés es lo pronuncia muy bien, ¿verdad? Me alegra. Vamos bastante bien. Así que, mientras comenzamos la clase, quiero explicarles algo súper, súper importante. Mencionarles que esta clase, a partir de pues mañana, posiblemente el mediodía, en la noche. Termino la clase y la subo a una playlist en YouTube. Toda esa información está en un correo electrónico que les llegó, donde está el link para unirse al grupo de WhatsApp, está el link, ¿verdad?, de Zoom, el horario, y ahí está el link de la playlist. O sea, hay un vínculo. Ustedes acceden ahí y se van a ir directamente a la playlist, o sea, a una lista de reproducción donde van a estar estos videos de estas clases, ¿verdad? Todas las clases son, ¿verdad?, se sube a YouTube y pueden verla nuevamente si ustedes gustan. Así que pues principalmente vamos con esta parte que es la informativa y es súper, súper necesaria. Tenemos English for Work, que es el programa, el módulo básico. Hay requerimientos. Siempre deben de tener su nombre completo, ¿verdad? No me van a escribir sexylady. No sé qué, ¿verdad? No, nombre completo, please, siempre. En el caso de oyentes, bueno, aquí no tenemos oyentes. Cámara encendida, ¿verdad? Sé que a veces tenemos cosas urgentes que hacer, o sea, se entiende, ¿verdad? Relax. Pero la cámara debe estar siempre encendida porque todos estos videos después los están revisando y viendo que ustedes cumplen todos los requerimientos. Minimizar el sonido ambiente. Normalmente cuando se conectan, micrófono apagado. Y la participación activa, que todos ustedes yo sé que lo van a hacer. En la asistencia, necesitan el 100% de las clases, ¿verdad? Sé que a veces es muy difícil, yo no puedo dar permisos para las ausencias de las clases porque deben de cumplir todos esos requerimientos que al final se evalúan. No los evalúo yo totalmente, sino que se evalúa en sí, ¿verdad? Inglés corporativo. La asistencia no solamente se toma a estar presente, sino que a cumplir la tarea completa, muy bien. Normalmente tomamos tres veces la asistencia. Ya voy a pasar la lista, ya les voy a explicar cómo se hace. Vaya, esto es importante. Hay sesiones de 10 minutos. Cuando terminemos la clase, por ejemplo, le voy a explicar quién le toca conmigo. La sesión de los 10 minutos es un periodo de tiempo de 10 minutos después de la clase. Por ejemplo, la clase es de 8 a 10 de la noche. De 10 de la noche a 10 y 10, o sea, 10 minutos, va a estar, por ejemplo, ahora le toca a Alejandra Vanessa. Alejandra, aquí estás, Alejandra. Tú te quedas, cuando terminamos toda la clase, se desconectan y Alejandra se va a quedar conmigo. El día de mañana se queda Alexis, ¿verdad? Entonces, yo les voy a estar recordando siempre quién es la persona que se va a quedar conmigo 10 minutos. ¿Y para qué son estos 10 minutos? Es para aclarar temas. Si algunos de ustedes me dicen, teacher, yo quiero saber cómo se pide comida. Quiero saber cómo se pide un taxi en inglés, o sea, o cositas así. Quiero saber tal vocabulario o cómo responder a una entrevista de trabajo. Entonces, en esos 10 minutos vamos a trabajar eso, ¿ok? Así que Alejandra, your turn is today. Hoy es tu turno, ¿verdad? Bien, y bueno, aquí como decía, permisos no disponibles.
Bien, las tareas, vaya, las tareas, hay una tarea siempre después de cada clase. Es una tarea que no les va a tomar más de 3 minutos. Entonces, lo que yo recomiendo es que esa tarea la pueden hacer después de la clase o el siguiente día, pero temprano. Ingresan a la plataforma y pues el lunes tienen una tarea, martes otra tarea, así miércoles, jueves y viernes. Pueden hacerla toda de un solo, pero yo les recomiendo que no se atrasen ni se adelanten, ¿verdad? No se van a tardar más de 4 minutos en esa tarea. Es bien corta, son un par de preguntitas. Me parece que son como 5 preguntitas. Bien, ¿qué dice? Las tareas se encuentran en la plataforma. Ya vamos a ver el espacio de preguntas y respuestas. Y pues todas las tareas y temas tienen que estar completas. Muy bien. Ah, así es. Eso sería todo. Entonces, bien, recapitulando. 1, presencia, o sea, asistencia en las clases. 2, completar las tareas, que son siempre una después de cada clase. Y aquí va incluido también el midterm, que es un laboratorio, un examen a medio curso, y el del final, ¿verdad? Y pues es importante la participación activa, ¿verdad? Todo eso conlleva a lo que es la evaluación general, ¿verdad? Si ustedes pueden conectarse un rato, pero la misma aplicación hace que les vayan contando los minutos, ¿verdad? Jonathan, ¿me ayudas con el micrófono, por favor? Gracias, muy amable. Entonces, le van contando todos los minutos que ustedes se conectan. No solo se trata de decir presente, teacher, sino que de estar en clase y deben de, pues, cubrir todo el tiempo necesario. ¿Ok? So, Norma, good evening. Hello. Hola, Norma, bienvenida. Mi nombre es Josué Cuellar. Soy el teacher encargado, pues, y ya comenzamos medio aquí a chambrear un poco aquí con los compañeros, aquí, ¿verdad? Así que este video va a quedar grabado para que puedas después verlo, por lo menos esta parte, por si tienes alguna duda, ¿ok? So, vamos a comenzar y después vamos a hacer otro ejercicio similar para, pues, ya entrar en planta. Muy bien, ¿hay una pregunta o duda con lo que acabo de explicar? Con, pues, la metodología, principalmente con lo de las asistencias. ¿Hay una duda con respecto a las evaluaciones, tareas? Creo que sí hay duda. Hello, Jonathan. Good evening. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Disculpe. La duda es referente en cuanto a asistencia. Yo recién acabo de ingresar ahorita porque mi correo lo había ingresado mal la base de datos, ¿verdad? Entonces, ahorita pude ingresar, pero quería saber si había pasado asistencia. No, ya voy a pasar asistencia, sí. Tengo un par de compañeros de trabajo también que han tenido el problema, que no les enviaron la información también y están intentando ingresar. Sí, sí. Entonces, por eso es que estamos esperando. Ok, gracias. Hasta que se conecten y todo eso, ¿verdad? Así que, Raúl, hello, good evening. Hola, Raúl. ¿Qué te hiciste? Ah, ya te vi. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Puedes decir algo? ¿Puedes decir hello, hi, para escuchar tu micrófono? Hello. Ah, excelente. Todo bien, entonces. Una pregunta. ¿Ese qué grupo es? Este es el grupo 1. Es que me mandaron un enlace en el Gmail, también me mandaron, pero en el grupo 3, entonces cuando me conecté a las 8 y pasaron la lista, y no me mencionaron y me dijeron que me habían mandado mal el enlace. Bueno, al parecer te habían invitado a otra fiesta, pero no, es esta. El grupo de WhatsApp me han metido en el otro también, en el grupo 3. No, Raúl Eduardo Moreno Arévalo, aquí estás. Aló. Hola, sí, aquí estás, Raúl Eduardo Moreno, sí, aquí perteneces. Bueno. Ok. Thank you. Muy bien, así que pues, ¿hay otra duda aparte de esas que mencionaron? Y si no, pues, conforme pues vaya pasando la clase, si surge alguna duda, ¿verdad? Puedo volver a explicar, por eso no hay ningún problema, ¿ok? Bien, comenzamos con una actividad súper, súper sencilla, very easy, quite easy. So, the first one is
Vamos a hablar sobre oraciones afirmativas y negativas, pero no vamos a hablar tanto de gramática, sino que vamos a tratar de practicarla, ¿ok? So que ya, así que ya hicimos el saludo, hello, ¿verdad? Dijimos hello, hi. La diferencia es que hello es hola y hi es un qué onda, ¿verdad? Entonces es más informal, pero se puede saludar de esa manera. Good evening. Si dicen good night, es porque ya se van a dormir, ya están en pijama y ya todo listo para dormir. Good evening es el saludo que vamos a tener nosotros, ¿verdad? Evening, evening. Ok, subject pronouns. Aquí tenemos yo, tú, él, ella, ¿verdad? Vamos a pronunciarlo, ¿verdad? Micrófonos apagados todos, please. Y vamos a practicar. I, you, he, she. Ok, otra vez. I, you, he, she. Muy bien. I significa yo, you significa tú, he significa él, she significa ella. ¿Ok? Comentarles algo. Cuando terminemos el día de mañana, yo les voy a enviar todas esas diapositivas, ¿ok? Para que ustedes las tengan. Siempre hago eso. Bueno, con mi grupo siempre las diapositivas se las mando a mis alumnos para que puedan tener, ¿verdad? Ok. Antes de que estén anotando, vamos a ver cómo está su memoria. Vamos a ver qué tal. Raúl, ¿alguna de las palabras de las que acabo de pronunciar? ¿Puedes mencionar una? Ay. Ay, muy bien. ¿Te recuerdas qué significa ay? Yo. That's nice. Vamos a ver con Jenny, que le veo así como que quiere comentarnos algo. ¿Puedes mencionar otra palabra, Jenny, please? Sorry. No te podemos escuchar, Jenny. Si estás llorando, no te escuchamos. Ah, creo que dijiste you, ¿verdad? You, ok, good, thank you. Vamos con Carla, a ver qué nos dice. Ya nos dijeron I, nos dijeron you. ¿Qué nos hace falta? She. Sí, muy bien, she. She. Excelente, Alejandra, ¿qué otra nos hace falta? He. He, ¿qué significa? Él. Perfecto, ¿verdad? Eso es para bebé, ¿verdad? Si dan cuenta, es bien sencillo, pero es bueno, pues, practicarlo, ¿verdad? Son los subject pronouns. Los pronombres son los que sustituyen al nombre. Por ejemplo, si estamos hablando de he, por ejemplo, es él, podemos decir, en lugar de Raúl, decimos he. En lugar de Jonathan, decimos he, o sea, él, ¿verdad? Ya no decimos el nombre. Entonces, sustituyen los nombres, ¿ok? Bien, tenemos el verb be. El verb be significa soy o estoy, ¿verdad? Entonces, I am significa yo soy o yo estoy, ¿ok? You are, tú eres o tú estás. He is, él es o él está. She is, ella es o ella está. Vamos a pronunciarlo rápido. I am. You are. He is. She is. Muy bien. Sencillo. Preguntas. Vamos a ver. Si no se acuerdan de algo, ustedes me digan, sorry, teacher. Digan solo eso y yo les perdono los pecados, ¿verdad? No hay problema. Ana Cristina. Vamos contigo, Ana. ¿Te recuerdas de alguna palabra que acabamos de ver, Maurita? I am. I am. Very good. Ya es una frase. Yo soy. Thank you. Norma, ¿hay alguna frase o palabra que te recuerdas? She is. She is perfect. That's good. Vamos a escuchar a Raquel. ¿Yes, Raquel? You are. You are. Okay, that's good. Y vamos a escuchar ahora a Edwin. Yes, Edwin. Yes, yes. Uh-huh. ¿Te recuerdas de alguna frase? She is. Ah, she is. Okay, good. Uh-huh. Thank you. So, I am, you are, he is, she is. Vaya, fácil. Este tema ni lo necesitan. Son demasiado, pues. Ya van un poquito más avanzados, pero entonces, bien. Entonces tenemos examples. We have these examples. So, I am a mechanic. You are a truck driver. He is a radio host. She is a supervisor. Muy bien. Soy un mecánico. Tú eres un conductor de camión. Él es un locutor, radio host. And she is a supervisor. Ella es una supervisora. Vamos a pronunciar esto. Ya le voy a preguntar. Así que vamos a ver con eso. I am a mechanic. Uh-huh. Micrófonos apagados. Vamos de nuevo. I am a mechanic. You are a truck driver. He is a radio host.
She is a supervisor. Ok, vamos a ver. No se preocupen, no voy a quitar esta imagen. ¿Alguien que me quiera leer alguna de estas para pasar ya a la otra? ¿Verdad? Solo serían, solo son cuatro. Bien. Este, no sé, Raúl, tú, yes. Selecciona una. I am a mechanic. Good, that's good. Wendy no aguanta la gana por participar. De ahí va Alexis. Ok, Wendy, vamos. She is supervisor. Ah, supervisor, perfect. She is a supervisor, perfect. Alexis? He is a radio host. A radio, good. Radio host, o sea, un locutor, perfect. Y vamos ahora con, ¿cuál me falta? Ah, esa me falta. La segunda, que me va a ayudar Edwin. ¿Me ayudas, Edwin, please, with number two? What? Number two, you. You. You are a truck driver. Okay, good, thank you. You are a truck driver. Okay, vamos ahora con la edad. Pero antes de ir con la edad, este, vamos a ver algunos, pues, compañeros se nos han conectado en este momento y creo que ya estamos siendo como más, nos estamos familiarizando, ¿verdad? Con los rostros, con los nombres. María, este, tal vez, y Jimmy, vamos a necesitar que puedan activar su cámara, please, your camera. So, in this case, Luis Mejía, hello, good evening, sir. Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Luis? ¿Puedes activar la cámara para, pues, escuchar el audio? Muy bien, solamente que acabamos de ingresar. No hay problema, no hay problema. No hemos visto casi nada, ¿verdad? O sea, vamos con lo más básico. Solo comentarles, ¿verdad? A Luis, a María y a Jimmy que acabamos de explicar, bueno, yo acabo de explicar acerca de los requerimientos necesarios para aprobar el curso. Uno es la asistencia, ¿verdad? No solo decir presente en clase, sino que, pues, estar las dos horas de la clase. Dos, completar las tareas. ¿Verdad? Hay una tarea después de cada clase que esa tarea no le va a tomar más de 3 minutos, 4 minutos. Y el número 3. No es problema de señal. Es de, pues, completar los exámenes, ¿ok? Ok, María, thank you. Hello, María. Good evening. Buenas noches, María. Hello. Hi. Hi. How are you today? Well, I'm pretty good. What about you? How are you? Good? More or less. More or less. Yeah. Good. Thank you. Well, I'm happy to listen that your audio is okay. So, tu audio está muy bien, así que excelente. Okay. Thank you. Vladimir, hello. Buenas noches, Vladimir. Good evening. Hello, teacher. Okay, that's good. It sounds good. Suena bastante bien. Jimmy, okay. ¿Puedes escucharme? Hello, Jimmy. Okay, ¿puedes activar el audio? Porque no te escuchamos. El micrófono hay que activarlo. Ajá. Escucho, profesor. Okay, yes, that's good. Yes, sí se escucha. Thank you, thank you. Okay, muy bien. Vamos ahora, pues, a continuar comentándole, ¿verdad? Este video lo vamos a, pues, a subir, ¿verdad? A una playlist. Lo pueden ver el día de mañana para que vean la primera parte del video o ciertas partes de alguna explicación. Okay. Bueno, recordarles que mi nombre es Josué Cuellar, ¿verdad? I am the teacher. Soy el, pues, el profesor a cargo y vamos a tener un par de actividades, pues, de speaking. Ok, vamos con las edades. Con respecto a las edades, necesito que le demos una en el formulario, en encuesta que les envié, aparecía la edad de ustedes. Lastimosamente no todos me lo pudieron llenar, pero mañana vamos a ver eso. Tenemos numbers. The numbers. Bien. Entonces solo le vamos a dar una media repasada porque necesito avanzar con esto. Los números son importantes no solo para decir la edad, sino para decir también el número de teléfono, una cantidad de dinero, que son detalles bien delicados. Ok, so tenemos the numbers. Tenemos 0, 1, 2, 3. No 3. 3. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
voy a hacer hincapié en cuatro números. Three, no tree. Tree es árbol. Three, three, con Z, entre Z y R. Three. Five, con B al final. Five, no five, ¿verdad? 8 se dice eight, con T, eight. Y 9 se dice nine. ¿Ok? Eso es bastante importante porque de eso depende de que también suene nuestro inglés. No solo se trata de hablarlo rápido, sino pronunciarlo bien. Muy bien, seguimos. 11, con I. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No podemos decir 20. Todos estos terminan en teen, teen, ¿verdad? Y estos terminan, por ejemplo, 20, 30 o 30, 40 o 40, 50, no 60, ¿verdad? 50, 60, 70, 80, 90, ¿verdad? Y así podemos decir 21, ¿ves? 21, 21 or 21. Necesito que vean su edad. Vean la edad que aparece porque ya me la van a decir, ¿ok? Entonces, en el caso si es 30, es 30 o podemos decir 30, ¿verdad? 30 or 30. Por ejemplo, si decimos 32, 32 or 32, ¿ok? Si decimos 33, 33 or 33, ¿verdad? Bien, vean su edad y me van a decir I am, el número, y luego van a decir years old. En mi caso, yo tengo 34. Entonces voy a decir, I am 34 years old. ¿Ok? Bien, creo que ya lo tienen listo, ¿verdad? ¿Hay alguien que tiene dudas con algún número? Porque vamos a ir rápido. I think we don't have problems, right? No tenemos ningún problema. Esto es bastante sencillo. Pero si hay alguna duda, con gusto. Vamos pues, a ver todo esto. Todo este detalle de los números. No problems. Yes, Edwin. Tengo una duda con el cero. No puse atención. Okay. Muy bien. Cero podemos decir zero. Zero. Oh. O a veces cuando estamos diciendo un número así de teléfono decimos en 70 podemos decir 70. ¿Verdad? Podemos decir 70, okay. Podemos decir 70 o podemos decir 70. Pero en este caso es Zero. Si alguien jugó Mortal Kombat, okay. Ahí estaba Sub-Zero, ¿verdad? Que tiraba hielo, ¿verdad? Y todo eso. That's good. Por cierto, viene okay. Una película de... Ok, good. ¿Ya estamos listos entonces? Ok. Entonces, lo voy a ir mencionando y solo me van a decir I am la edad. Por ejemplo, menciono a Ana. Me va a decir I am 34 years old, por ejemplo. Luego Edwin. Y así vamos a ir. Vamos a tratar de hacer actividades un poquito más rápido. ¿Verdad? Para que no se sienta pues tan lento todo esto. Bien, comenzamos con Wendy. Y después va Edwin. ¿Ok? Wendy. I am 36 years old. Ok, 36. Ok, 36 years. Thank you. Ok, Edwin and then Anna. Edwin. You have to, the microphone please. El micrófono hay que activar. I am 45. 45 years old. Thank you. Okay, Ana y después Alexis. Ana. Solo aclarar que me diga Cristina. Okay, Cristina. Good. Good. I am 37 years old. Thank you. Good. Alexis and then Jenny. I am 24 years old. Okay, perfect. Jenny and then Alejandra. I am 40 years old. Perfect. Alejandra and then Carla. Yes, Alejandra. I am 28 years old. Good. Carla and then Raúl. I am 26 years old. Perfect. Raúl, and then Vladimir. I am 30 years old. Good. Vladimir, and then Norma. You go, Vladimir.
I am 27 years old. Mm-hmm. Years old. Oh, okay. Norma and Raquel. I am 40 years old. Good. Raquel and then Jimmy. I am 30 years old. Okay, puedo repetirlo. Can you repeat, please? Okay, 30 years old. Mm-hmm. Good, thank you. Ya vamos a revisar después eso, dice Raquel, porque sí, parece que el audio se escucha muy a lo lejos, pues. Mm-hmm. Pero, thank you. Okay, Jimmy and then Jonathan. I am 26 years old. Perfect. Jonathan and then Luis. I am 29 years old. Nice. Luis and then Maria. I am 31 years old. That's perfect. Maria Romero? I am 45 years old. Okay, that's good. Thank you. Esto es, como dicen, a piece of cake, ¿verdad? Esto es súper fácil. So aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? I am 29 years old. Tenemos, I am, you are 46 years old. Entonces vamos con las edades. He is 51 years old. O podemos decir, Carlos is 51 years old. Tenemos, she is 31 years old. Y podemos decir, Anna is 31 years old. Ya vamos a hacer una actividad de speaking con respecto a esto. ¿Ok? Bien, vamos con occupations. Bien, aquí tenemos este tema que, si se dieron cuenta, en el grupo de WhatsApp, antes que nada, hay alguien de ustedes que no está en el grupo de WhatsApp. Yo puedo apostar que hay más de 3 o 4 que no están en el grupo de WhatsApp. Ok, Carla, Raúl, no. ¿Quién más? Ok. Mm-hmm. Ok, Raúl, yes, tell me. Sí, Raúl. ¿Quieres comentar algo? Ok, please. Que no esté en el grupo. Uh-huh. Sí, me parece. Es como que el enlace que me mandaron fue al grupo 3. Ok, entonces le voy a dar mi número de teléfono para que me escriba. Está bien. Uh-huh. ¿Cuál sería? Sería, es el 6309 8348. Está bien. 6309-8348. Muy bien. Me escriben, por favor, si quieren ahorita. Permítanme. Pueden mandarme un mensaje, un punto manden. No, solo pónganle Insafor. Eso escriban. Y yo lo voy a agregar, ¿ok? Su nombre es Insafor. Ok. Muy bien. Continuamos. Recordarles que a partir de mañana vamos a tener actividades de speaking. O sea, vamos a tener actividades en las cuales vamos a ir hablando 5 segundos en inglés, 10 segundos en inglés, 15. Y vamos a ir aumentando ese rango, ¿verdad? Entonces, cada clase vamos a tener una o dos. We are going to have 2 or 1 activity, speaking activity, ¿verdad? En las cuales todos van a hablar. Aparte de las participaciones, ¿ok? Entonces, por eso es importante el grupo de WhatsApp, porque allí envío todo. Se lo envío con anticipación. ¿Ok? So, here we have some occupations. Maintenance, que es mantenimiento, ¿verdad? Supervisor, ingeniero, ¿verdad? Secretaria, truck driver, que ya lo vimos en una oración anterior, ¿verdad? Truck driver. Permítanme que me estén inscribiendo acá este grupo. Ah, Jonathan, tú me estabas escribiendo. Uh-huh. Sí, sí, pero ya los compañeros ya están ahí. Sí. Gracias. Sí, I'm sorry. Solo denme un par de segundos. Es que me parece que tenemos dificultades. Bien, y pues tenemos floor manager, que es jefe de piso, ¿verdad? Bien,
practicamos estas ocupaciones. Vamos a ver otras en este momento. Vamos con maintenance. Maintenance. Supervisor. Supervisor. Engineer. Engineer. Floor manager. Floor manager. Truck driver. Truck driver. Secretary. Secretary. Muy bien, vamos a seleccionar alguno. Jimmy, ¿me puedes ayudar con uno, please? Y luego Luis Mejía. Can you repeat anyone, please? ¿Puede repetir alguno, Jimmy? Supervisor. Supervisor, that's good. Thank you. Luis and then Vladimir. Okay, Luis. And maintenance. Maintenance, perfect. That's good. Vladimir and then Maria. Thank you, Luis. Engineer. Okay, engineer. Good. Maria and then Wendy. Secretary. Secretary. Fácil. Good. Wendy. Floor manager. Floor manager. That's good. Alexis. Truck driver. Truck driver. That's good. No tenemos problemas con eso, ¿verdad? Bien. Ahora aquí tenemos unscramble, que significa desenredar. Scramble significa revuelto. Por ejemplo, cuando decimos scramble eggs, que son huevos revueltos, pero unscramble es lo opuesto. Así que aquí tenemos, we have six words, tenemos las mismas, vean, las mismas seis palabras que tenemos aquí. Maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. Aquí tenemos esos mismos. ¿Alguien me puede decir cuál sería el 1, 2, 3, 4, 5 o 6? Vean alguno. Y vamos a ordenar las palabras. Perdón, las letras. Ajá. Number 1, engineer. One. Engineer, that's perfect, María. Thank you. Ok. Who else? ¿Quién más? Yo veo a todos que tienen cara de querer participar, pero relax. Vamos a ver. Mm-hmm. Number 4. Number 4. What is number 4? Driver. Sorry? Truck driver. Ajá. Truck. Truck driver. Yes. Thank you. ¿De quién fue esa voz dulce? Ah, fue de Cristina, ¿verdad? No. Ah, de Jenny. Ok, Jenny. Ok. Ah, five. Ok. Cristina dice number 5. ¿Cuál sería? Supervisor. Supervisor. Uh-huh. Supervisor. Supervisor. Yo pensé que Superman me ibas a decir. Ok, supervisor. That's good. Thank you. Ok, so number 1, number 4, and number 5 are taken. Todas. Ok, Jonathan. Las, el resto ya están tomadas. Uh-huh. Number 2, floor okay, number manager. Floor manager, that's good. Muy bien. Jonathan, ¿querías comentar alguna? Ya le dijeron, pero le voy a decir el número 5. Se la ganaron, bro. Ok, good. Ya me lo dijeron. Yeah. Sorry. Ah, el número 5 era. Ok. Ajá, Jonathan. Ok. And we have also number 3 and number 6. Mm-hmm. Number 3 es secretary. Secretary. Mm-hmm. Viene como de secreto, ¿verdad? A ver si pueden guardar los secretos la secretaria. Aquí creo que tenemos como dos secretarias. Ya vamos a ver. So, secretary. Good. Y tenemos number 6. ¿Alguna number idea? Six. Yes. Maintenance. Good. Mantenimiento. Very good. Bien, antes que nada, vamos a ver. Vamos a hacer un ejercicio bien sencillo. Le voy a dar 10 segundos a cada uno para que me digan cualquier palabra en inglés. Perdón, cualquier lista de palabras. Puede ser colores, puede ser frutas, puede ser números, lo que ustedes quieran. Pero no me digan 1, 2, 3, 4, 5, no sean tan tramposos, ¿ok? Cualquiera. El objetivo de esta actividad es que ustedes se den cuenta que sí tienen vocabulario. O sea, ahorita piensen. ¿Qué voy a decir? Pueden ser colores, pueden ser animales, pueden ser números, pueden ser partes del cuerpo, objetos del salón de clase,
¿verdad? Objetos de la casa. O me pueden decir una short presentation. Puede decir una presentación corta. Por ejemplo, hello, my name is Josué. I am an English teacher. And I like food, especially pizza y cositas así, si ustedes quieren. Pero si no, me pueden decir en desorden las palabras en inglés. Todo va a ser como aceptado y todo va a estar bien, siempre y cuando sea en inglés. ¿Ok? Así que piensen ahorita. ¿Qué le voy a decir al teacher? ¿Qué me invento? ¿Qué paja le doy? Ok, entonces puede ser lista de palabras, puede ser short presentation, as you wish, como ustedes deseen. ¿Ok? Le voy a dar, ok, Norma, ya va con todos los poderes. Okay, hello, Normita. Good night. My name is Norma. I am secretary and I like the salad. Ok, that's good. Perfect. Así que te vamos a invitar a ensalada. That's nice. Ok, tenemos a Norma. And then, ok, Alexis, go. Hello, I work in Cotena, El Salvador, and as traffic agent. Ok, that's good. Perfect. That's nice. ¿Alguien más? Todos van a pasar, no se preocupen. Ajá. Luis, ¿me parece? Yes. Go ahead, my friend. Hello. Hello. Hello, my name is Luis. My color favorite is blue. Okay, that's good. Perfect. Thank you. Ya dice que le gusta el azul, ¿verdad? My favorite color is blue. That's good. ¿Quién más? No se preocupen que todos van a pasar y si no, ustedes van, se van a quemar. Ok, Edwin and then Jenny. Ok, Edwin, your turn. Hello. 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 Good evening. Hello. My word is a driver too. Ok, perfect. That's good. Jenny. Hello, my name is Jenny. I am 40 years old. I am an accountant. My favorite color is blue. My favorite drink is juice. Okay, perfect. Ya estás copiando con el azul, pero está muy bien. Thank you. So, Edwin, Norma, Jenny, Alexis, Luis. Ya se les perdonaron los pecados. Faltan los demás. ¿Qué hizo? Uh-huh. Who else? Ok, Carla. ¿Qué tienes para nosotros, Carla? Vamos a ver. Y Raúl. Uh-huh. So, Carla, you go. Hello, my home is West TV. Good. Ok, do you have a special program? ¿Tienes un programa muy especial? Caso cerrado or something like that, I don't know. Correcto. Okay, that's good. Le gusta el relajo a Carla. Okay, thank you, Carla. So, who else? Ah, Raúl me parece que me había dicho. Yes. Hello, good evening. My name is Eduardo. I am in Hilo Vasco. Okay, that's good. Thank you. Nice. Vamos bien. Me falta también Jimmy, Alejandra, Cristina. Okay. Hi, good night. I am Jimmy Rivera. I am working in the Cotena, El Salvador. Okay, that's good. Perfect. Thank you. Cristina. Mm-hmm. My favorite color is purple. I am Andres Cotepec. Okay, that's perfect. Thank you. Ok, también nos falta Vladimir, Jonathan, Carla, Raquel. Who else? ¿Quién sigue? Ok, Jonathan, please. Solo si me orienta porque perdí el internet en la pregunta anterior. Ok, solo tenés. Nada más es la presentación. Sí, si tú quieres, sí. Short presentation. Ok, my name is Jonathan Fuentes. I live in San Ignacio, Chalatenango, and I work to Cotecna, El Salvador. Okay, that's good. That's perfect. Thank you. Okay, Maria. Oh, okay, who else? I'm sorry. Hello. Mm-hmm. My name is Maria. I am a secretary. I am 45 years old.
Hello, everyone. Okay, that's good. Good presentation. Como que si fuera candidata. That's nice, María. Me gusta la actitud. Nos falta Vladimir, Carla nos falta. Y Raquel, no se me olvida nadie. Ok, a ver quién se anima porque parece como que estamos esperando la coaster, ¿verdad? Así que, please, please. Raquel. Ok, Raquel and then Vladimir. Ok, Raquel. Ok, good, Raquel. Unas cuantas cositas te alcancé a escuchar. Pero thank you, thank you. Ya vamos a ver esa parte del micrófono. Ya van tres veces. Creo que nos vamos a quedar un ratito más después. Thank you. Ok, Vladimir and Wells y Carlos. Hello. Hello. Hello, my name is Vladimir Santos. I live in Citalá. My color favorite is black. Ok, good. Thank you. My favorite color is black. That's a nice color. Es un buen color. Muy bien. Ah, Alejandra. Hello. My name is Alejandra Rodriguez. I am 28 years old. My color favorite is brown. Okay, that's good. Thank you. Thank you. Very good. Muy bien. Xiomara, ¿ya pasaste? Yes. No, ¿verdad? Estás huyendo de la justicia. Okay. Please, go. No te podemos escuchar. Good evening. My name is Wendy. I am 36 years old. Okay. I live in Ayutuxepeque. My favorite color is purple. Thanks. Okay, that's good. Thank you. Thank you. Bien, creo que no se me queda nada, ¿ok? Nadie se me queda. Seguimos con este tema y ya vamos a pasar a una actividad de escuchar y una actividad de speaking. Bien, vamos con, pues, lo siguiente que sería... I'm sorry. Que... Me están dando dificultades esto. Okay, we have affirmative and negative sentences. Tenemos oraciones afirmativas y negativas. Recuerden que eso es muy importante para las conversaciones. Bien, veamos. I am Natalie. I'm Natalie. Esto se le llama una contracción. Contracción es cuando quitamos un par de vocales, ¿verdad? Aquí sería, ya no sería I am Natalie, sino que I'm Natalie. Aquí es you are a secretary y aquí es you're a secretary. Aquí you are y aquí you're. Aquí decimos he's an engineer y aquí he's an engineer. She is a floor manager y aquí she's a floor manager. ¿Ok? Vamos a repetir. I am Natalie. I'm Natalie. Bien, solo eso vamos a pronunciar. You are. You're. He is. His. She is. She's. Ok. Eso pues al parecer es un poquito más práctico, ¿verdad? Así que aquí tenemos la parte negativa, que para hacer la negativa le vamos a agregar not. Aquí tenemos I am not Natalie y aquí I'm not Natalie. You are not a secretary. You're not a secretary. He's not an engineer. He's not an engineer. She is not a floor manager. She's not a floor manager. Muy bien. Ya vamos a volver a revisar esto. Ok. Normalmente yo hago eso. Lo presento y después lo vuelvo a revisar para, pues, tener este... Para tener una mejor idea de lo que estamos viendo. Ok. Vamos nuevamente a un memory game. Les voy a presentar una imagen. Les daré 10 segundos y necesito, please, necesito... Que nos enfoquemos en esa imagen y recuerden o traten de recordar ciertas palabras. Yo sugiero que no escriban nada, ni le tomen captura, ni le tomen foto. Así estamos poniendo a trabajar más nuestro cerebro, ¿verdad? Y más que todo en la memoria de corto plazo. ¿Ok? So, let's see. We start now. Comenzamos ahora.
Oh, I'm sorry. Okay, I think it is enough. Creo que es suficiente, ya tenemos. Bien, vamos a elegir ahorita a la que tenga, a la persona que tenga cara de inocente. Vamos a ver quién tenemos acá. Vamos a elegir, sí, me gusta que están poniendo una cara de yo no fui. Ok, Cristina, you go. Tenés cara de yo no fui, no que seas inocente. Ok, so, one word, una palabra. Orange. Orange, ok, good. No, Wendy, a ti no te voy a elegir, hasta después, espérate. Ok, vamos con Norma. Watermelon. Watermelon, orange, watermelon, that's good. Edwin sí tiene cara de que no hace nada. De que, no, no que no hace nada, de droga, sino que no hace nada mal, ok. Edwin, come on, one word. Apple. Ok, apple, perfect, apple, that's a good. Vaya, Wendy, hoy sí te vamos a dar chance. Ok, go ahead. Mm-hmm. Strawberry. Ah, strawberry. That's a good fruit. I really like it. Me gusta bastante. Bien, Raúl. Vamos con Caballeros Inocentes. Ok, Raúl. We can hear you. No te podemos escuchar. Hay que activar. Pear. Ok, pear. Pear. Muy bien. Perfect. That's it. Vamos ahora con Vladimir. Un hombre que se porta bien. Yes, Vladimir. Go ahead. ¿Te recuerdas de alguna fruta? Orange. Orange. Okay, good. That's good. Jimmy, ¿te recuerdas de otra? Sí, sería pineapple. Ah, pineapple. That's good. La de Bob Esponja. Good. Alexis. Melon. Melon, ¿verdad? Ese es bastante fácil. Y yo creo que ya me dijeron, ah, no, me falta, me falta. Bien, vamos a ver a otros... Caballeros, tranquilos. Vamos a ver a Luis. Ya puso cara de tranquilidad. Okay, Luis, do you remember any word from fruits? ¿Alguna palabra de las frutas? Lemon. Good, lemon. Creo que ni estaba, te la estás inventando, pero está bien. Vamos a ver. Ah, no, ahí estaba. Pues sí, te creo, te creo. Good. María. And then Alejandra. Cherries. Cherries, good. I really like cherries. Especially for desserts and postres, son buenos. Okay, Alejandra. Grapes. Grapes, good. Jenny, no creas que no te voy a mencionar. Vaya, dale. Okay. Banana. Mm-hmm, that's good. Y ya no menciono los demás porque se me acabaron las frutas, ¿verdad? No es por otra cosa. Okay, so, in this case, these are pretty easy. Son bastante fáciles. Estas, ¿verdad? Apple, banana, pear, grape, o grapes, cherry, orange, lemon, peach, strawberry, pineapple, melon, watermelon. Ya vamos a hablar acerca de las frutas. Ok. So now, to continue, para continuar. Tenemos, here we have these sentences, ¿verdad? ¿Se recuerdan cómo se pronuncian? Así que voy a seleccionar algunos de ustedes para que me digan, por ejemplo, I am, I'm, you are, you're, ¿verdad? No es necesario que me pronuncien toda la oración. Si ustedes la quieren pronunciar toda la oración, está bien, ¿ok? Así que comenzamos con Vladimir. Uh-huh, Vladimir, selecciona cualquiera de estas oraciones. ¿Ok, Vladimir? Ok. ¿Cuál sería? Uh-huh. I am, no, you are secretary. Ajá, ¿y aquí sería? You are secretary. ¿Y aquí? Your secretary. Perfect, that's perfect. Eso. Muy bien. Alexis, please help me. Ayúdame con la siguiente. Y después Jonathan. I am Natalie. Uh-huh. I am Natalie. Perfect, that's nice. Suena muy bien. Jonathan, and then Jimmy. She's a floor manager. Mm-hmm. She's a floor manager. Well, that's good. Bien, vamos con Alexis, me parece, ¿verdad? Y en Edwin. Mm-hmm. Ah, no, Alexis, just so. Yes, yes. Okay, Edwin, please. Y Jonathan también. Sí.
¿Cuál sería? Cualquiera, cualquiera. Yes, yes, yes. You are not secretary. Ajá, you are not secretary. You are not secretary. Okay, you're not secretary. Good, thank you. Jonathan, you go. Perfect. And then, Maria. Uh-huh. Jonathan, selecciona alguno. De la negative o de la siempre de las negative. Okay. He is a not engineer. He's not a engineer. Okay, he's not. Yeah, that's good. Thank you, Maria, and then Alejandra. She's not a floor manager, and she's not a floor manager. Mm-hmm. She is not, and she's not. That's good. Alejandra, creo que ya tomaron todo, pero puede repetir cualquiera, ¿ok? I am Natalie. Natalie. Ok, that's good. Thank you. Todos lo hicieron muy bien. Así que recuerdan, ¿verdad? Contracción, ¿verdad? Es cuando se suprime una letra, ¿verdad? La contracción es cuando una mamá va a tener a su bebé, cuando también pues el estómago me parece que se contrae y se dilata, ¿verdad? Entonces aquí pues es como una analogía, ¿verdad? A eso. Ok. Let's see, antes de irnos a esto, vamos a ir a la listening activity, ¿verdad? Vámonos, para no estar en lo mismo. A mí me gusta siempre variar de actividades para no estar siempre con lo mismo. Listening activity, necesito que hagan esto. No es necesario que hagan un cuadro, pero escriban esto. Name, age, occupation, ¿ok? Necesito que hagan eso en este momento. Name, age, occupation. Van a escuchar a tres personas en el audio y van a anotar esa información. Así que en su cuaderno, si quieren un celular, pero es más fácil en el cuaderno, considero. Así que escriban name, age, occupation. Entonces van a escribir abajo un nombre, esta edad y la ocupación. Are you ready? ¿Ya están listos? Yes, finished. Yes, right. Creo que ya están más que listos. Ok, that's good. Así que listos a escribir. Le he pedido la ayuda a algunos amigos, ¿verdad? Y amigas, a que me ayuden pues a grabar ciertos audios que les van a ayudar. Comenzamos. Number one. Listo con el lapicero, lo voy a reproducir dos veces. Solo voy a hacer una prueba de unos 4 segundos y me dicen si se escucha. ¿Sí se escucha? Sí. Sí, ok. Comenzamos. Hi, my name is Catherine. I am 27 years old. I am a secretary. Ok, vamos a escucharlo otra vez. Ahora lo voy a pausar, ok. Solo que se escuche un poco suave. Ok. Vamos a probar. Muy suave. Ahorita. Vamos a probar ahora. Good evening. ¿Ahora sí? Sí, mejor, mejor. Ok. Vamos otra vez a la misma chica. Hi, my name is Catherine. Uh-huh, ya dijo el nombre. Next. I am 27 years old. And I am a secretary. Uh-huh. Y lo voy a poner la última vez. Hi, my name is Catherine. I am 27 years old and I am a secretary. Okay, that's good. Vamos, number two. Persona número dos. Good evening. My name is Carlos Gomez. I am 41 years old. I am an accountant. Vamos a escucharlo otra vez. Good evening. My name is Carlos Gomez. I am 41 years old. I am an accountant. Y la última, solo para confirmar. Good evening.
My name is Carlos Gomez. I am 41 years old. I am an accountant. Okay. And let's listen to number three. Hello, my name is Monica Lopez. I am 35 years old and I am a cashier. Okay. Hello, my name is Monica Lopez. I am 35 years old and I am a cashier. Hello, my name is Monica Lopez. I am 35 years old and I am a cashier. Okay. I think we are finished. Creo que ya terminamos, ¿verdad? ¿Alguien tiene el dato del número uno? Number one. What's the name of number one? Me. Okay, please. Okay. Number one is Catherine. Catherine. Okay. She have 27 years old. Okay, she is. Mm-hmm. She is. Ah, perdón. She is. Mm-hmm. She is 27 years old. Mm-hmm. And she is secretary. Okay, she's a secretary. Todos tienen esa información, me imagino, ¿verdad? Mm-hmm. Aquí tenemos igual la pista. Hi, my name is Catherine. I am 27 years old. And I am a secretary. Okay, that's good. Very good. Bien. ¿Alguien más? ¿Quién tiene el número dos? Creo que varios quieren, pero número dos. Number two. ¿Quién será? Ok, I'm sorry. ¿Eh? Carla. Yo sé que María me estaba pidiendo la pieza de baile. Ok, yo sé, María. I'm sorry. Bien, Carla. Ese es tu momento. The number one is Carlos Gómez. Ok, number two. Mm-hmm. Number two is Carlos Gómez. I'm sorry. Number two is Carlos Gómez. Mm-hmm. He's 41. He's an accountant. Okay, that's good. 41 and an accountant. Good evening. My name is Carlos Gomez. I am 41 years old. I am an accountant. Okay, that's good. Thank you. Y tenemos a la última persona. María, ¿tienes número 3? ¿Tienes número 3? Okay. Her name is Monica Lopez. Yes. She has 55 years old and she's a cashier. Okay, perfect. She is 30, ¿verdad? Ella tiene la edad, she is. She is. Okay. Yo sé que confunde mucho eso. Uf, bastante. Créame que sí lo sé. Okay, that's good. Perfect. Creo que tienen buena habilidad para el oído. Ustedes creo que captan muy bien las palabras. Y creo que, recuerden, si ustedes no captaron toda la información, no se preocupen. Todo esto es un proceso, poco a poco. Mañana tendremos otros audios y así vamos a ir, pues, practicando con diferentes tipos de pronunciaciones, no solo con la mía, porque los que escucharon son docentes de inglés también de nivel universitario. Entonces, pues, si ustedes captaron esas palabras, pues, es un gran avance. ¿Ok? That's good. Congratulations. Felicidades. Bien, voy a pasar lista en este momento. Necesito que me digan cualquiera de las tres cosas. Quiero que me digan hi, o me pueden decir hello, o good evening. O incluso me pueden decir present, ¿verdad? Present, con cualquiera, ¿verdad? Entonces, necesito que lo haga. Bien, comenzamos con Alejandra Vanessa. Hi. Hello. Tenemos Alexis. Present, teacher. Thank you. Ana Cristina. Hello. Ah, ya me acordé que la no mucho. Ok, good. Ana del Carmen. Ok. It's not here. Astrid Tatiana. Hello. Thank you. Vladimir Antonio. Present. Thank you. Edwin Antonio. Good evening, teacher. Good evening. Hello. Evelyn. No. Irma. Jenny. Present. Thank you. Jonathan.
Present. Thank you, Karina. Carla, Verónica. Present. Thank you. Luis Roberto. María Elena. Present. Thank you. Norma. Present. Thank you. Raquel. Present. Thank you. Raúl. Present. Thank you. Wendy. Present. Thank you. And Jimmy. Present, teacher. Okay, thank you. Bueno, Ana del Carmen no me aparece, ni Evelyn Marlene, ni tampoco Irma Mayela Leiva, Karina Noemí, ni Luis Roberto Mejía. Okay. Good. Continuamos entonces. Present, present, teacher. Ah, okay. ¿Quién? Luis Roberto Mejía, present. Okay, ¿quién fue el que me dijo? Sorry, Luis. Ajá, Luis. Okay. Sí, Luis. Okay, aquí estás. Bien. Thank you. Muy bien, vamos ahora con otra actividad. And here we have verb be. Entonces, en este caso tenemos I am happy, estoy feliz. You are at school, tú estás en la escuela. He's hungry, ¿verdad? Que es hambriento. She's a nurse, que es enfermera. It is big, es grande. I am not sad. Aquí dice la contracción de I am not, ¿verdad? Puede ser I'm not. ¿Ve? Eso no es posible, ¿verdad? Solo I am not. You aren't at home. He isn't thirsty. No tiene sed. She isn't a pilot. No es un piloto. It isn't small. No es pequeño. Muy bien. Ya vamos a revisar todo eso, ¿verdad? Bien. Vamos a ayudarles a, pues, a, con el verb be, ya sea retomando esto, ¿eh? He is, she is, ¿verdad? You are, I am. Para estas oraciones tenemos Alan y truck driver. Tenemos I y tenemos assembler. Tenemos Michelle, floor manager. Tenemos my boss, maintenance. He, floor manager. Tina, engineer. Cuando tenemos not es porque va a ser negativa. Muy bien. Any volunteer, algún voluntario para estas oraciones. Va, piénsenlo, piénsenlo. Ok. Jenny, me parece, y Raúl. Ok, good. Mm-hmm. Creo que Xiomara estaba bailando. Ok, good. Ok, Jenny. Are you ready? ¿Estás lista? Sí. Which one? Ajá, what number? Number one. Ok, Alan. Number one. Yes. Alan is a truck driver. Perfect. Alan is a truck driver. Thank you. Raúl. You have yours? Number three. Number three. Mm-hmm. Michelle is a floor manager. Perfect, my friend. Michelle is a floor manager. That's good. Bien, tenemos pues cuatro más. Four more. Mm-hmm. Luis, I'm sorry. Sí, ya te vi en Wendy. Oh, sí. Mm-hmm. I am is ensambler. Okay, I am. Mm-hmm. I am. Is ensambler. Okay, ahí sería solo I am. Mm-hmm. I am assembled. I am. Mm, así, muy bien. Thank you. Wendy, te la ganaron, Wendy. No. Okay. He is not floor manager. Okay, he is not floor manager. Perfect. That's it. Thank you. Okay, we have 4 and 6. Who else? Tenemos la 4 y la 6. ¿Quién más? Mm-hmm. Any other volunteer? Okay, Edwin, you go. Tina is engineer. Good. Tina is engineer. Oh, Tina is an engineer. Cualquiera de las dos. Thank you. Y tenemos my boss. Mi jefe. Mi jefecito. ¿Quién se anima con number 4? Okay, Norma. Thank you. My boss is not maintenance. Okay. My boss is not maintenance. Okay. Ya que hicimos la listening activity. Vamos ahora con estas ocupaciones. Creo que algunos de ustedes, si no terminaron la survey, ¿verdad? Que es una encuesta que mandé. Ahí salía que, bueno,
una parte que es de occupations, porque eso nos iba a servir hasta para ahora en la clase, pero lo vamos a utilizar para mañana, ¿ok? So, en este caso tenemos algunas ocupaciones que es necesario saberlas, no solo porque nosotros trabajamos con ellos, sino que también pues eso aplica también para nosotros, ¿verdad? Ok, good. Como recuerdo, bueno, como les he comentado, voy a agradecerles que siempre tengan la cámara encendida. Eso me ayuda bastante, pues, a ver quién me puede aportar para participar. Micrófonos apagados, vamos. Industrial engineer. Industrial engineer. Storehouse assistant. Storehouse assistant. Ingeniero industrial, asistente de bodega. Storehouse es bodega. Monitorist, que es monitorista. Material operator, operador de materiales. Radio host, que es locutor. Cashier, cajero, cajera. Tenemos acá secretary. Accountant, accountant. Supervisor. Salesperson, vendedor. Bueno, accountant es contador. Floor manager. Truck driver. ¿Ok? Truck driver. ¿Ok? That's good. Bien, vamos a trabajar ahora con una actividad de speaking. ¿Y de qué se va a tratar? Vamos a hacer, pues, necesito que escriban. Vamos a tener una participación, ¿verdad?, con todos, en la cual vamos a hablar en grupos de tres. Vamos a hacer esto. Vamos a escribir, my favorite color is, my favorite music is. Entonces, necesito que escriban eso, ¿verdad? Vamos a comenzar principalmente con my name is. My name is. My favorite color is. My favorite music is. Y le vamos a agregar una más. Tenemos esto. My name is, my favorite color is, my favorite music is, my favorite food is. ¿Ok? Esas cuatro cosas necesito que las escriban en un cuaderno porque vamos a hacer grupos. En los grupos vamos a anotar esa información. ¿Ok? Good. Ahora, solo recordarles algo. Quiero que digan favorite con T al final, no favorite, ni favorite. Ok, recuerden, favorite, favorite. Cuando decimos música, decimos music, no music, no, my favorite, no, no quiero que digan my favorite music, no. My favorite music is, my favorite food is. Vamos a decir cuatro cosas. En el color ya pueden utilizar cualquiera de los que hemos visto ahora. En la música puede ser cualquiera, ya sea reggae, salsa, rock, bachata, cumbia, reggaetón, electro o trance, no sé, hay diferentes géneros. En my favorite food, ¿verdad? No se compliquen. Puede ser pupusas, chicken, hamburger, pizza, ¿verdad? No es necesario escribir pasta. Fish, meat, ¿ok? Ok, good. Creo que ya estamos listos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, voy a hacer grupos de tres. ¿Necesitan que los ponga otra vez? Si no, pues pongo otra vez la imagen. Creo que ya todos terminaron, ¿verdad? My name is... Entonces van a decir eso, ¿verdad? Puede decir, hi, voy a hacer grupos de tres. Grupos de tres. Entonces usted dice, hi, my name is, dicen el nombre.
My favorite color is, my favorite music is, my favorite food is, ¿verdad? Entonces, digamos, supongamos que Cristina, Jenny y Raúl están en un grupo. Entonces, mientras Cristina está hablando, Jenny anota la información de Cristina. Y también Raúl va a anotar la información de Cristina. Y así sucesivamente, ¿verdad? Todos. Vamos a trabajar aquí lo que es practicing English, ¿verdad? Speaking practice. Entonces, vamos a tratar de ser más fluidos. Sé que algunos de ustedes se conocen, otros no se conocen. Que no les dé pena, ¿verdad? Que no les dé pena practicar. Así como han estado, les felicito porque todos han tenido una actitud muy madura en el aspecto de que no les está dando pena practicar. Quien más practique, quien más participe o quien más esté hablando inglés, es el que más aprende, ¿verdad? Esto así es, ¿ok? ¿Verdad? Así que, pues, comenzamos con los breakout rooms, que son los grupos que se hacen acá, ¿verdad? Recuerden siempre tener el micrófono apagado, uno por uno, va participando. Así que ahorita voy a crear los grupos. Muy bien. Ok, vamos a ver. It's time. Muy bien. Los veo en, ¿qué? 5 o 6 minutos, ¿ok? Bye. Tienen que darle aceptar, ¿ok? Tienen que darle aceptar a, ¿cómo se llama? A la solicitud que les voy a mandar en ese momento. Damas primero. Uh-huh. Ok, así, en turnos, ¿verdad? Uh-huh. Ok, pueden comenzar. Espérate, maje, por el color de ahí. Hello, ajá, ¿cómo estamos acá? Ok, recuerden que eso queda grabado, joven. Sí. Bueno, adultos. No van a ser famosos acá. Dale, bro. Continúen adelante. Ya no hizo reír, ya no hizo reír. Okay, los colores y toda la información de nosotras. Y es así es, Wendy. ¿Dudas? ¿Problems? No. Ok. Ardo. My favorite color is blue. My favorite music is cumbia. My favorite food is fish. 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 My favorite color is the blue. My favorite music is bachata. My favorite food is a chicken. Thank you. Usted no está incluido en ningún grupo. Okay. Yes, teacher. Okay, ustedes están en algún grupo, no les llegó la invitación. Bueno, sí, ya practicamos. Ah, terminaron con Jimmy. Sí. Oh, sí. Okay. Oh, okay, that's good. Vamos a esperar entonces al resto.
Ok, so, to continue, para continuar, vamos a hacer algo, una actividad mientras los demás terminan. Le voy a hacer un par de preguntas, ok, en inglés, a manera como una short interview, como una pequeña entrevista, ok. Bien, comenzamos con Alejandra. Hello, Alejandra, how are you tonight? Presente, teacher. Ok, how are you? ¿Cómo estás? Excellent, good, very good. Excellent. Okay, that's good. Thank you. Let's see. Alexis, how are you? ¿Cómo estás? Hi, teacher, and you? Okay, I'm pretty good. Thank you. Jimmy, how are you? I am fine, teacher. Perfect. Okay, Jimmy, what's your occupation? ¿A qué te dedicas? No sé. Unemployed. Okay. Unemployed. Okay, you are on vacation. That's good. Estás de vacaciones. That's good. Thank you. Okay, Alexis, what's your occupation? Agent the traffic. Okay, that's good. Traffic agent. Nice. Alejandra, what about you? I am cashier. Okay, you're a cashier. Okay. And Jimmy, how old are you? How old? I am 34 years old. How old are you? ¿Cuántos años tienes? 26 years old. Oh, 26. Oh, that's good. Alejandra, how about you? How old are you? 28 years old. That's perfect. Alexis, and you? 24 years old. Okay, that's good. Solo voy a detener todas las sesiones porque ya es tiempo. Ok, me ayudan ahí con el audio. Entonces, bien, creo que mencionar un par de palabras que yo escuché por ahí. Me estaban diciendo my favorite. Yo sé que a veces uno está acostumbrado a decir esas palabras. Recuerden, favorite, ¿verdad? My favorite. Vamos a escuchar favorite con Jonathan. ¿Puedes pronunciar favorite, Jonathan? Al azar. Yeah. Please. Favorite. That's perfect. Jimmy, what about you? Jimmy, please. Favorite. Can you repeat favorite? Favorite. That's good. Perfect. Jenny, please. Favorite. That's good. Carla, favorite. Mm-hmm. Carla, solo favorite. Solo la palabra favorite. Quiero que escuche. ¿Qué diga? Okay. Favorite. Okay. Escuché mucho favorite. Favorite. O favorite, es favorite. Entonces, recuerden, no se trata de hablar demasiado rápido. Sí, van a adquirir fluidez, pero que sí pronuncien bien las palabras. Muy bien, eso es bastante importante. Ahora, el otro punto es my name, M al final, my name is, ¿ok? Porque algunos dicen my name, no la M, my name. Los salvadoreños no pronunciamos ni el inicio ni el final de las letras. Y eso se ve afectado en nuestro inglés, ¿ok? Por ejemplo, no decimos estudiante, sino que decimos, no decimos students, decimos student, ¿verdad? Así que les voy a mostrar una lista de palabras que yo quiero compartir con ustedes y que realmente considero que, pues, es necesario como que, pues, mejorar estas palabras y ya me van a decir su presentation. Pueden ver acá, sería. Student.
estas son las palabras que más les en el tiempo que yo tengo de enseñar, estas son las palabras que más le, al, inicialmente hablando, ¿verdad? Uh-huh. Sería esta. Vamos a poner este. Bien. Student, oigan bien, student, no student, no, student, school, favorite, 8, 5, 9, name. Student, school, favorite, 8, 5, 9, name. No se trata de hablarlo, de decirlo rápido, se trata de pronunciarlo bien. Así que vamos a escuchar ahorita a Carla. Uh-huh. Student, school, favorite, 8, 5, 9, okay. Name. Uh-huh. Entonces recuerden, así lo pronunciamos a veces. Así lo pronunciamos, miren, student. Les digo porque todos cometemos ese error en un inicio. Student, school. Ese es el punto. Vladimir, yo sé que Vladimir quiere participar bastante, ¿verdad, Vladimir? Vamos a ver. Ok. Vamos. Student, school, uh-huh. Favorite. Eight, five, nine, name. Ok, good. Name. Muy bien. Ahora. Bien, escuchen todo. Student, school, favorite, 8, 5, 9, name. Uh-huh. Bien. Vamos a ver, este... Creo que eso que les quede como que como que les dé una pauta para mejorar en ciertas palabras. Todos tenemos que mejorar, incluso yo como teacher a veces me encuentro ciertas palabras en algunos textos y digo, bueno, ¿y esto? Entonces, y lo bueno es siempre corroborar y comprobar. Algo que les puede ayudar muchos y que a todos mis estudiantes les ha ayudado, y en, a mí también, personalmente, es leer artículos en inglés. Váyanse a National Geographic o la BBC, cualquiera de esos, busquen un párrafo. Lean por lo menos 2 minutos o 3 minutos, así con voz, no leer mentalmente, sino que con su voz normal. Léanlo así y eso les va a ayudar a que, como dice vulgarmente, se afloje la lengua, o sea, que nosotros podamos pronunciar bien, porque leemos mucho y decimos, ah, eso es bien fácil, pero a la hora de pronunciarlo, ahí viene el punto. Y mejor aún, lean 1 o 2 minutos en inglés todos los días y grábense. Grábense y ustedes van a decir, qué feo me escucho, o qué bien me escucho, me estoy mejorando, qué raro, ¿verdad? Se escucha como que estoy tapado la nariz. Entonces, todas esas cosas van ayudando. Todo eso nos ayuda, ¿verdad? Y les comento esto porque la parte auditiva es muy importante. Son 4 áreas que vamos a trabajar. Speaking, que es hablar. Listening, que es escuchar. Reading, que es leer. Y writing, que es escribir. Bien. Ahora, ya hicieron la actividad de My name is. My favorite, ¿qué? Color is. My favorite music is. Este, ya escribieron. Uh-huh. My favorite food. Ahora le vamos a agregar un par de cosas y me lo van a decir. Le vamos a agregar la edad y le vamos a agregar el número de teléfono. Y no se preocupen, lo vamos a decir uno por uno. ¿Ok? Así que tenemos acá. Vamos a hacerlo más pequeño. Ya, pues esto sería I am. Y escriben la edad, que ya se la saben. Ah, esta es otra palabra que ya, lo, ya les, se las escuché. Dicen years. Y es years. Years. Así, miren, como que si esto fuera una I. Así se pronuncia, ¿eh? Years. Así. ¿Ok? Y... Uh-huh. Vaya, esa es la actividad final de ahora. I am.
Y antes de todo eso, solo vamos a decir hi. ¿Ya? Esto me van a decir. Hi, my name is Josué Cuellar. My favorite color is blue. My favorite music is reggae. My favorite food is chicken. I am 34 years old and my phone number is 78. Bueno, pueden decirlo número por número. 786167 73. Puede ser. El número de teléfono me lo van a decir, me lo van a decir número por número. Si ustedes me lo pueden decir en pares, que es lo ideal, perfecto. That's perfect for me. ¿Ok? No se preocupen que todos me van a decir esto. Y con esto vamos a ir terminando ya lo que es, pues, la clase. ¿Ya ven? Bien corta. Así que ahorita, micrófono apagado y practiquen. No quiero que me digan my name. Quiero que me digan my name. My name is. Y quiero que me pongan atención. Se lo voy a leer de una manera incorrecta. He. Mi name is Josué. Mi favorite color is blue. Mi favorite music is rock. Mi, entonces se dan cuenta. Cuando uno habla así, y no es un motivo de burla, no, es porque tenemos que mejorar. Entonces, hi, my name is Josué. My favorite color is blue. My favorite music is salsa. Ahora, un último detalle. Hagan pausas. Please, hagan pausas. No quiero que me digan, hi, my name is Josué, my favorite color is blue. No, no sé, yo no quiero velocidad. Quiero una buena pronunciación. Entonces, hi. Miren, hasta como va cantadito. Hi, my name is Josué, my favorite color is blue. My favorite music. Y todo eso. Entonces, eso pausado les da un cierto tono de seguridad. Y eso es lo importante. ¿Ok? Y no se les olvide algo. Bueno, dejen de practicar y vean. La actitud lo es todo. Y en todo en general, así se los digo. La actitud es todo. Si usted tiene una actitud de confianza y de seguridad, me van a hacer creer a mí que ustedes pueden hablar inglés. Y así, con un par de segundos. ¿Ok? Entonces, la actitud es lo importante. Siéntanse con confianza. Y si lo dicen mal, no importa. Díganlo mal, pero con seguridad. A ustedes que no les importa el resto. ¿Ok? Bien. Vamos a ver quién, si alguien de ustedes quiere agregar más de esa presentación, adelante, siéntanse libres. Aquí no se trata de que yo los voy a limitar. Si ustedes quieren hablar más, díganme. Si me quieren contar sobre su vida o cómo terminaron con su ex, adelante, ok. Pero en inglés, en inglés, ok. So, vamos con alguien que quiera ser el primero. Yo sé que algunos están practicando, ok, no problem, practice. Solo recordarles que, María. Ajá, María. Yes. Ok. Hi, my name is María Elena Romero. My favorite color is black. My favorite music is merengue and bachata. My favorite foods are pupusas. I am 45 years old and my phone number is 72 1015 79. Perfect, that's good. Y me ahorita me acabas de recordar algo, María. Vamos a hacer esto. Vamos a agregarle acá la palabra and. La palabra and significa y. ¿Ok? Lo que no sé por qué esto se me hizo por abajo. Ok, esto, mira. And. No and, es and. ¿Verdad? I am 36 years old and my phone number. Aquí hay una pausa. And my phone number is. ¿Verdad? Por favor, recuerden eso. Thank you, María. Thank you. And. ¿Ok? Ya María está libre de pecado. ¿Quién más? Joel. ¿Quién más? It's my turn. Ok, Jonathan. Alexis después. Ok.
Okay, my name is Jonathan Fuentes. My favorite color is gray. My favorite music is rock. My favorite food is Chinese food. I am 29 years old and my phone number is 4074-72-1845. That's perfect, Jonathan. Good. That's nice. Alexis, are you ready? Ready. Go ahead. My name is Alexis Sandoval. My favorite color is black. My favorite music is rock and roll. My favorite food is chicken. I am 24 years old. And my phone number is 0229728. That's perfect. That sounds good. Suena muy bien. Thank you. Thank you. Okay. You're welcome. Who else? ¿Quién más se me anima? Jenny. Showtime. Tu momento de brillar, Jenny. Hi. My name is Jenny. My favorite color is blue. My favorite music is Christian. My favorite food is chicken. I am 40 years old. And my phone number is 712561106. Perfect. That's good. Así se hace. Thank you. Vamos a ver quién más me falta por acá. Lo que me gusta es que venga hacia abajo. Esas miradas me llegan, sí, hacia abajo. No es como ustedes. Pero... ok. Hi. Yes. Luis. Hi, my name is Luis Mejía. My favorite color is blue. My favorite music, electro. My favorite food is pupusas. I am 31 years old. Years old. My phone number is 72 72 72 5. Algo me dice que me estás inventando el número, pero está bien, te voy a creer. En WhatsApp lo puede ver y si es. Ah, vamos fine. A ver, vaya. Por eso no nos creen las mujeres, mira. Ok, that's good. Luis, lo hiciste muy bien. Luis, iba bien, solo que con la edad creo que dudaste, pero la actitud que tomaste fue bien diferente a como lo dijiste al inicio de la clase. That's good. Así se hace. Solo que tenemos que mejorar lo de la edad, ¿ok? Sé que te sentí joven. Estás joven, ¿verdad? Pero recuerda, tu edad es de tenerlo siempre presente. That's nice. Bien, tenemos a quién más. Yes. Hi. Raquel, ¿y quién más? I'm sorry, sorry, sorry. Ok, Norma, Normita. Ok, Raquel. Uh-huh. Yes, activa el micrófono, actívalo. Y acércate, Raquel. Uh-huh. Hi. My name is Raquel Vázquez. My favorite color is blue. My favorite music is rock. My favorite I am 32 years old and my phone number is 7459-7757. Good. Mira que teníamos problemas con el micrófono, se te escucha muy bien. Thank you. Very good. Bien, Norma, ¿verdad? Norma, yes. Okay, the microphone, Norma, please. El micrófono. Yes. Okay, Norma, creo que se te está revelando el micrófono. No quiere que digas la verdad. Mm-hmm. ¿Puedes activarlo? Bien, te voy a dar tiempo para que lo actives. Y mientras vamos con alguien más. Ya seguimos contigo, Norma, okay? Bien, Jimmy, please. Yes, Jimmy. Hi. My name is Jimmy Rivera. My favorite color is black. My favorite music is banda and bachata. My favorite food is lasagna. I am 26 years old. And my phone number is
26, 31, 88, 97. Ok, perfect, Jimmy. Lo hiciste muy bien. Todas las palabras las dijiste bien, solo vamos a trabajar en favorite, ¿ok? Favorite, es la única palabra, favorite. El resto lo dijiste bien y hubieron pausa, lo dijiste con seguridad. That's good. Esa es la actitud. Thank you. Bien. Okay. Thank you. Good. ¿Qué tal Carla, Edwin, Alejandra, Vladimir? Nos quedan 10 minutos, ya estamos por irnos, ¿ok? Ok, Norma está bailando. Bueno, dale, Norma. Yes. My name is Norma Yanira. My favorite color is black. My favorite music is cumbia merengue. My favorite food is fish. I am 40 years old and my phone number is 79-10-52-52. Okay, that's good. Perfect. Thank you. Thank you, Norma. Carla, vamos bien. Hello. My name is Veronica Lopez. My favorite color is blue. My favorite music is bachata. My favorite food is chicken. I am 26 years old and my phone number is 770230117. Okay, zero. Solo eso recuerda, Carla. El resto lo dijiste perfecto. Zero. Okay, zero. Good. Edwin. Yes, please, my friend. Hi. My name is Edwin Clemente. My favorite color is green. My favorite music is Coldplay. My favorite is rice. I am 45 year old and my phone number is 7 8 9 0 6 4 6 7. Okay, that's good. Thank you, Edwin. Todo lo hiciste muy bien. Solo recuerda que para decir la música sería my favorite band is Coldplay, en este caso, que por cierto es de mis bandas favoritas, también buenísimo. Pero recuerda, my favorite music es un género, pero en la banda sería my favorite band, ¿verdad? So that's good, perfect. Bien, ya solo nos quedan unos cuantos y nos quedan 7 minutos y nos vamos. Así que Wendy, tal vez estás lista, Raúl. Ah, Alejandra, yes. Alejandra. Hi, teacher. My name is Alejandra Rodríguez. My favorite color is brown. My favorite music is salsa. My favorite food is chicken. I am 28 years old and my phone number is 7500178 44. Perfect. That's good. Thank you, Alejandra. Thank you. Okay, Xiomara, are you ready? Go ahead. Adelante. Hi, my name is Wendy Núñez. My favorite color is purple. My favorite music is salsa. My favorite food is pupusas. I am 36 years old and my phone number is 0 9 3 2 3 0. Ok, thank you. Good, Wendy. Thank you. Solo nos quedan 3 personas, ¿verdad? Y ya estamos casi por terminar. Solo paso la lista la última vez. Cristina, ¿ya? My name is Cristina Chavarría. My favorite color is purple. My favorite music is salsa. My favorite food is pizza. I am 37 years old. And my phone number is 7177-2626.
Okay, that's perfect. Good, Cristina. Thank you. Raúl, are you ready? Okay, and then Vladimir. Hi, my name is Raúl Eduardo Moreno. My favorite color is blue. My favorite music is cumbia. My favorite food is fish. I am 30 years old. And my phone number is 7670-8322. Perfect. Good, Raúl. Very good. Vladimir and Astrid. Yes, Vladimir, you go. Okay, my name is Vladimir Santos. My favorite color is black. My favorite music is bachata. My favorite food is pupusas. I am 27. My phone number is 602-N39-5-8. Okay, that's good. Thank you. Let me solo recuerda favorite, ¿verdad? Favorite. Mm-hmm. Favorite, that's good. Okay, now let's listen to Astrid. Todos lo han hecho muy bien. 3 minutos, terminamos casi. Okay, Astrid, you go. My name is Astrid Jimenez. My favorite color, black. My favorite music is salsa. My favorite food, salad. I am 33 years old. And my number cell phone, 702-543-06. Okay, that's good. Thank you. Muy bien, solo recuerda, my phone number. My phone number is. El número de teléfono es. Ok, creo que todos, bueno, ya pasaron, ¿verdad? Nadie se me queda. Solo dar un par de avisos antes de la attendance list, antes de la lista, ¿verdad? Tienen que hacer una tarea después de esta clase. Les recomiendo que la hagan después de esta clase o que la hagan mañana temprano. Se recomiendo después de la clase porque no les va a tomar más de 3-4 minutos. En el grupo de WhatsApp se envió el manual, o sea, que es el libro con el que estamos trabajando. El libro donde yo les muestro esto, miren. Donde les muestro, le voy a decir. Por ejemplo, esto es tomado del libro. Affirmative y negative. Y esto lo pueden encontrar en un PDF que se los mandaron en su WhatsApp. Los que no están en el grupo de WhatsApp, escríbanme y yo les voy a enviar ese PDF, ¿ok? Eso les va a ayudar para que ustedes repasen para esa actividad. Y recuerden, todo es evaluado, pero yo no se los evalúo. Ya está la plataforma con, pues tienen esos algoritmos para evaluarlos, ¿verdad? Eso es uno, recuerden. Teacher. Yes. Yes. Yo bloqueé el usuario. De la plataforma, no sé cómo puedo hacer ahí. A las 10:15 me escribís y te, okay. te voy a mandar el contacto para que arreglemos. Okay. Okay. Questions? No problem. Bien. Paso entonces la lista. Por última vez me dicen hello, hi, present, or good evening. Alejandra Vanessa. Hi, teacher. Thank you. Alexis. Present, teacher. Thank you. Ana Cristina. Present. Thank you. Astrid. Hi. Thank you. Vladimir. Present. Thank you. Edwin. Hi. Uh-huh. Evelyn Marlene. No. Irma Mayela. No. Jenny. Present. Thank you. Jonathan. Present. Thank you. Karina Noemi. No. Carla Verónica. Hello. Thank you. Luis Alberto. Luis Roberto, perdón. Luis Roberto Mejía. Present, teacher. Yes. María present, Elena. Teacher. Gracias, Luis. Thank you. María Elena. Hello. Hello. Norma.
Norma, yes. Creo que estás ahí. La vez pasada tenías problemas con tu audio. Sí, ahí te vi con cara de preocupada. Tranquila, ya te vi. Ok. Raquel. Thank you. Raúl. Present. Thank you. Wendy, Xiomara. Presente. Thank you. Jimmy, Adonai. Present, teacher. Thank you. So, Ana del Carmen, Evelyn, Irma, Karina, no pudieron estar acá. Ok, bien, recordarles que no solo es necesario, pues, estar el momento cuando se dice presente, sino que es necesario también cumplir las 2 horas de clase, porque la plataforma les va contando, ¿verdad? Zoom les cuenta todos los minutos que están acá y al final se van sumando todos esos minutos, ¿ok? Nos vemos mañana, pendiente del grupo de WhatsApp, algunos que lo voy a agregar y les voy a enviar antes de la clase, unas 2-3 horas antes de la clase, les envío la actividad de speaking de mañana, ¿ok? Un gusto de haberlos tenido esta noche, mañana seguimos, ¿ok? Descansen. Good night. Descansen. Good night. Good night. Hello, hello. Good night. Good night. Bye. 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 Good night. Bye. Alejandra, tú te quedas. Okay. Okay. Okay, Alejandra, Aquí tengo una short interview, o sea, es una entrevista corta, que es una entrevista básica también, fíjate que se utiliza para en el tema laboral. Ahora, si gustas, podemos trabajar esa parte, ¿verdad? Si tú tienes alguna otra duda, por ejemplo, si quieres mejorar grammar, gramática, pronunciación de algunas palabras o cómo preguntar ciertas cosas, pues también te puedo ayudar en eso, ¿verdad? Esos 10 minutos los tienen cada quien, ¿verdad? Yo sé que Luis ya se va a retirar, ¿verdad? Porque estos 10 minutos solo son para un estudiante, ¿verdad? Entonces, todos tienen esta oportunidad. Entonces, tú dime de qué, pues, Luis, goodbye. Entonces, tú dime de qué te gustaría que tratáramos estos 10 minutos para mejorar tu inglés. Bueno, me gustaría mucho, pues la verdad, aprender como un poco de todo. Yo trabajo en una franquicia, en tienda, especificando Zara, la Gran Vía, y realmente pues ahí yo soy cajera. Uh-huh. Y pues llega todo tipo de clientes extranjeros, y hay muchos clientes que realmente, o sea, yo no les puedo responder a lo que, o sea, ellos necesitan, pues, ajá, ¿verdad? Entonces, sí, en ese aspecto sí se me sería bueno, o sea, me gustaría aprender mucho sobre qué calidades, cómo son los nombres de algunas prendas o en mi área de caja, sobre todo los números, a poder responderles tanto o por lo menos lo necesita para regalo o uh-huh, al menos las políticas, ¿verdad? De tienda, el mes de, por decirle, el mes de garantía, tiene un mes de garantía, uh-huh, si no tirar etiquetas, o sea, todo eso, bueno, todo lo que se refiere a como a mi rubro. Vaya, entonces vamos a hacer algo, te voy a dar vocabulario, vamos, okay, a ver ahorita un vocabulario que sea práctico, porque tu área es bien interesante, fíjate, y para, sí, trabajarla es bastante como que, pues, necesitamos más de 10 minutos para trabajar eso, pero vamos a ver, sí, lo que podamos, ¿ok? Bien, yo creo, okay, que para empezar, ¿cómo estás con los números? O sea, sí, me sé, o sea, ¿cómo se dicen? Algunos me cuesta pronunciarlos, porque realmente no sé realmente la pronunciación, pero ya agregarlos con frases o decirlos como de corrido, por lo menos el número de teléfono, decirlo de corrido, ya me quedé pensando cómo se dice el siguiente número. Uh-huh. Pero, o sea, de sabérmelo, me lo sé, pero no quizás, o sea, decirlos así, ya como en oraciones. Vaya, entonces vamos a hacer algo. Okay. Y fíjate que yo escucho que tu inglés es bueno, tu pronunciación es buena.
Lo que te hace falta son palabras y frases que unan las ideas. Para mí eso es lo que te hace falta. Ajá, que de eso no logro como concretar las... Vale. Entonces vamos a hacer eso. Vale. Después le voy a dar, puede revisar esta clase, cómo se pronuncian los números. Eso creo que no hay mayor problema, ¿verdad? Entonces, algo bien importante. Cuando vamos a hablar de precios, vamos a abarcar primero este tema. En el tema de precios, pues lo que tú tienes que hacer principalmente es manejarlos por pares. Por ejemplo, digamos que vas a hablar que el precio que sea 59.99. Ok, este es el precio. Solo tienes que decir 59.99. ¿Ok? Vamos a trabajar con precios y vamos con otras palabras. ¿Ok? Vamos con... $78.99. Ok, vamos a agregarle dollars. Dollars, ¿ok? $78.99. Okay. Okay. Vamos con la siguiente. $57.99. Ok, aquí es 56. Ah, 56, perdón. Ok, entonces, yo lo que necesito acá, en tu caso, vamos a practicar todos los números. Allí en las tiendas donde tú trabajas, me imagino que no hay un patrón. Bueno, el patrón .99 creo que a veces sí se da, pero no siempre. .95, bueno, ahí es todo 99.95. Fin. 99 o 95, muy bien. Entonces, vamos a irnos a otro tema, pero es bien necesario los números, porque eso es bien delicado. Sí. Es bien delicado. Pues sí. Por sí, eso, entonces, vamos a tratar ahorita otro tema, pero vaya. Vamos a hacer el último ejercicio con respecto a números. Vamos con... Veamos. 3, 4, $95. Ok. Pero ahí decís 3, 4, $95. Tienes que decir 34. Ah, es 34, 95. Sí. Okay. Good. Girl. 100, no. Yes. 110, $95. Okay. Sería acá. This t-shirt is. Aquí estás diciendo que esta camiseta cuesta lo siguiente. ¿Ok? This t-shirt is $110.95. Ok, veamos. This t-shirt is $110.95. Ok. Good. Dollars. Dollars. Ahora vamos con eso. Fifty percent off descuento. Descuento. ¿Ok? Ok. Veamos. This t-shirt is 50%. 50. 50. No me acuerdo cómo se dice 50. 50. Ok. 50. No, ya me trabé. This t-shirt is 50
Percent. Off. Okay. Good. Off. Vamos con otro. Sería this belt belt cincho. This belt. ¿El porcentaje se pronuncia? Percent, vaya. Nosotros pensamos que se dice porcent, pero es así. Ay. Percent. Pero, o sea, se percent, pero se pronuncia. Sí, percent. Percent. Ok, pero veamos. This belt is 25% of. Ok, that's good. Ya se te escucha mejor. Ok. Sí. Vamos con esto. Los jeans se dicen en par, en plural se dice. These jeans are. These jeans are 25% of. Good. Muy bien. Una cosa, este video va a quedar en la playlist. Ajá. Y okay. Verlo nuevamente, lo que estamos practicando aquí. Okay, está bien. Por cualquier cosa, porque ahorita es bien difícil estar anotando, ¿verdad? Pero después puedes verlo. Sí. Y, ¿Qué marca? Veamos. ¿Alguna marca que tú recuerdes? Pull&Bear. Ese iba a poner. Ajá. Así es, ¿verdad? Sí, no, así no. Es. Pull&Bear es verdad. Pull&Bear. Pull&Bear. The Pull&Bear brand es marca. Brand. Eso es bien importante. Ok. Brand. The Pull&Bear brand is. The Pull&Bear brand is 25% of. ¿Ya ves? No está tan complicado, ¿verdad? No, pero es que me cuesta, o sea. Yo lo sé, pero se trata de lo siguiente, Alejandra. Es importante, es importante que cuando tú veas algo, tratar en tu mente de decirlo en inglés. Ya, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que identificar, bueno, ya tú me dijiste el patrón, 95 o 99 de los centavos. ¿Va? 95, ajá. Ah, 95, va, digamos que es 95, entonces cent, ya sabes cómo se dice marca, ya sabes cómo se dice el porcentaje. Ahora, ahora algo importante. Las tarjetas de crédito. Debit, o puedes también poner credit. Would you like to pay? Would you like to pay with debit card? O puedes decir with credit card or cash. Ok. Veamos. Ok. Would you like? Como decir good, the good morning. Good. Good. Como good, de bueno. Ajá, bien extraño, pero sí se pronuncia. Would you like? Ok. Would you like to pay white debit card? Credit card. Ajá, credit card, vale. Or cash. Así lo vamos a poner. Ah, vale. Okay. Otra vez, pero tienes que decir with tienes que decir. Ah, with, ok. Would you like to pay with credit card or cash? Ok, entonces vamos a hacer ya para terminar, porque ya nos pasamos el tiempo, pero se puso bien interesante esto. Sí, la verdad que sí. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer un mini diálogo ahorita. Ok.
Sería. Ok. Vamos a hacer esto. Ok, Alejandra, vamos a hacer lo siguiente. Aquí está. Yo llego a la tienda. Ah, ¿sí puedes? ¿Todo bien? Ok, yo llego a la tienda. Sí, sí, todo bien. Y tú me dices, okay. Hi, hello. Ah, vos decís, welcome to local, ¿verdad? Y me decís lo primero. The Pull and Bear brand is 25% off. Yo te voy a decir, how much is this blouse? ¿Cuánto cuesta esta blusa? Y tú me dirás, it is $25. Ok, y me decís esto y es como que yo la estoy comprando, ¿ok? Ok. Mm-hmm. Ok, yo entro. Hello. Hello. The Pull and Bear brand is 25% off. Okay. How much is this blouse? How much is this blouse? It is 95 dollars. Okay. I will buy it. La compraré. Would you like to pay white credit card or cash? I will pay with credit cash. Okay. Vaya, ya viste. Esa es como una pequeña compra. Obviamente hay más cositas dentro de todas las compras, ¿verdad? Sí. ¿Quién sabe eso? Pero Alejandra, aquí me está diciendo white. Recuerda, with, recuerda. With, sí, with. Okay. Ajá, vaya, entonces después miras este video para que veas, es como un pequeño diálogo. Guardarlo. Uh-huh. Lo que te recomiendo, Alejandra, okay, es que veas videos de bueno, ahí en el chat te voy a explicar cómo puedes ver algunos sitios que te van a ayudar. Recuerda, puedes ver videos en YouTube que es bien importante de cómo hacer compras. Trata de ver escenas de compras de las series. Busca series, compras, entonces, y te vas a ir acostumbrando. Porque a veces se te pregunta, ok, en this jeans, a veces ni siquiera te preguntan, how much are these jeans? ¿Cuánto cuestan estos jeans? Solo dice, hey, what about this cell phone? What about this headphone? Ya. Entonces, sí, te preguntan, porque es una manera informal, ¿ok? Entonces, okay, yo creo que tú puedes aprender mucho. Tienes muy buena pronunciación, pero creo que te hace falta un poquito más de vocabulario relacionado a tu área, así como el que estuvimos viendo. Sí. Ok, Alejandra. Ok. Okay. Y bueno, solo quería aclarar como algo, bueno, con respecto a lo de la presencia de las clases, pues realmente en mi trabajo hemos hecho todo lo posible, pues porque creo que al principio intenté entrar a las clases, como en enero creo que fue, pero realmente hubo un problema que no pude ingresar, y pude ingresar hasta ahorita, porque creo que había algo sobre recursos humanos y entre ustedes, que no sé qué, lo de la papelería, que es la documentación que estaban pidiendo. La cosa es que, bueno, en mi trabajo se respetan las personas que dejan, pues, o que dicen primero lo de sus clases, y sobre todo, pues, mis compañeros, casi que todos están en universidades. Y yo ya fui la última en que, pues, le dije, ¿verdad?, de que sí, ya estaba lista como para poder empezar las clases. Entonces, hay días en los que no voy a poder estar presente porque yo trabajo de noche, o sea, tengo turnos de apertura y turnos de cierre. Entonces, realmente no me prometieron nada, por lo menos toda esa semana, pues, gracias a Dios voy a estar y me dejaron turnos de apertura. Sí, claro. Pero hay días que no voy a poder. Sí, fíjate que con respecto a ese tema es un tanto complicado porque se nos dificulta a nosotros poder dar como permisos y eso, sí, porque es un convenio que se hace. Yo esperaría que puedas estar en la mayoría de clases, si no es en todas. Ajá. Y ya vamos a ver cómo ay, igual. Okay, está bien. Tienes mucho potencial, así que ánimo. Gracias. Bye, teacher. Feliz noche. Goodbye. Goodbye.